Primer domingo de Adviento, ciclo B. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los haya durmiendo. Lo que les digo a ustedes lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento, un tiempo de espera, de preparación para la llegada del Salvador. Con este domingo iniciamos un nuevo año litúrgico. Empezamos con este tiempo de Adviento. La lectura nos habla de la salvación y su anhelante espera. En la primera lectura nos encontramos con una bella oración que expresa los sentimientos de los israelitas que volvían gozosos a su patria después del destierro, pero advertían que se retrasaba la intervención salvadora de Dios. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. En esta petición hay dolor de la realidad actual, pero esperanza en la promesa del Señor. En esta expresión sintetiza la espera de Dios. Dios Padre ha cruzado el umbral de su trascendencia. Mediante su Hijo Jesucristo se ha introducido en nuestra historia. Sí, en Cristo tenemos la salvación y el acceso al Padre. Dios Padre ha venido a nuestro encuentro para hacerse uno con nosotros. Esta salvación ha tenido lugar en el sacrificio redentor de Cristo. La segunda lectura, por su parte, expone que los corintios no carecían de ningún don. En Cristo habían sido colmado con toda clase de bendiciones. Más aún, por gracia de Dios, poseen el mayor de los dones, la participación en la vida de su Hijo Jesucristo. Esto es precisamente la salvación. El Evangelio de Marcos nos habla de la espera vigilante de la manifestación de Cristo. El Señor puede llegar en cualquier momento. Velemos, no durmamos. El Señor está por llegar. El tiempo de nuestra vida se puede definir, por tanto, como un tiempo de espera, un tiempo de anhelo por ver a Dios cara a cara. Este tiempo de espera en el Evangelio de Marcos se expresa con tres actitudes. Primero, estar atentos. Un hombre atento es un hombre reflexivo, bien dispuesto para entrar en relación con Dios, con sus semejantes y consigo mismo. La segunda, velen. La gran tentación es de quedarnos dormidos en medio de la noche. En la Biblia, la noche es símbolo de la acción del maligno que siembra la cizaña. Es el tiempo del sufrimiento, de la prueba, de los ataques por sorpresa. Es el tiempo de la angustia ante la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, no nos quedemos dormidos como los demás, sino que estemos atentos y vivamos sobriamente. La tercera actitud es vigilar. Dos veces dice este verbo. El centinela que tiene que estar alerta es discernir en medio de la noche los signos de los tiempos, tener un sexto sentido para descubrir aquello que puede ofender mi fe, mi fidelidad al Señor, mi iglesia. Los cristianos no pertenecemos a la noche. Esta vigilia es una prueba, un momento de lucha, como la de Cristo en Getsemaní. Debe discernirse a una adhesión incondicional a los planes de Dios. Es una vigilancia de oración, implica sacrificio, pero se anuncia la aurora. Que el Señor los bendiga. Thank you.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.